señores, niñas y niños. Tenemos el honor de presentar a ustedes a... Enrique Alonso Cachirulo. ¿Qué pasa, hombre? Ay, qué feos están ahora, caray. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Bien? Yo también muy bien y muy contento. Y ahora voy a presentarles a ustedes dos cosas. Un cuento muy bonito y una magnífica compañera y actriz. Han de saber ustedes que esta compañera a que hago referencia debutó conmigo hace muy pocos años en mi programa Teatro Fantástico. Fue la primera vez que ella hizo un papel de actriz. De cantante ya había cantado mucho, pero de actriz fue la primera vez que trabajó y tuve el gusto de ser yo quien la presentara. Ahora nos volvemos a juntar algunos años después y ella va a interpretar a la protagonista del cuento. Ya saben de quién se trata, de Julisa. Bienvenida, Julisa, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, amigos, pues el cuento de que ahora se trata es un cuento inglés. Es un cuento muy bonito y deben saber ustedes que hace fines de siglo, del siglo pasado, empezó a salir en Inglaterra, en Londres, unos folletitos así muy pequeños que se editaban cada semana y que traían una pequeña aventura de un personaje que pronto se hizo popular. El personaje era Mary Poppins y con Mary Poppins trabajaban siempre los mismos personajes. Su amigo Bert, que lo mismo era un desollinador, es decir, un limpiador de chimeneas, que un rey, que un príncipe o simplemente el acompañante de Mary Poppins, y dos encantadores niños ingleses que se llamaban los hermanos Banks. Bueno, pues sobre estos personajes compuse hace tiempo una obra que estrené en el Teatro Poliforum, que tuvo un enorme éxito y que ahora presento por primera vez en la televisión. Se llama Un Domingo Feliz con Mary Poppins. ¿Quieren verla? Bueno, pues, érase. ¿Qué se era? Una de esas clásicas azoteas londinenses llenas de chimeneas. Y una... me retiro porque ahí llega Bert. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Voy a contarles las nuevas aventuras de Mary Poppins. ¿La conocen? Oh, Mary Poppins es muy amiga mía. Es más, puedo decirles que es mi mejor amiga. Es encantadora, tierna, graciosa, muy divertida y además es un hada. Pero no se lo digan, ¿eh? Porque no le gusta que la llamen así. Y tiene razón, ya las hadas están muy pasadas de moda. Ahora las hadas se visten de muy distintas maneras y se ocultan detrás de los personajes que vemos a diario. Por ejemplo, una maestra, una enfermera bondadosa y las nanas. Sí, las buenas nanas, las que cuidan y miman a los niños. Bueno, todas ellas casi siempre son hadas, por eso es que son tan escasas. Bueno, pues bien, Mary Poppins es de esa clase de hadas, de las que ocultan su verdadera personalidad detrás del vestido de una nana, de una perfecta nana inglesa. ¿Quieren conocerla? Pues bien, para hacer venir a Mary Poppins, lo único que se necesita es cantar una canción que yo me sé bien cerca del humo de una chimenea. El humo sube al cielo y lleva la canción a Mary Poppins, la que viene en unos cuantos momentos. Vamos a ver, ¿estas chimeneas no tienen humo? Conoce que es verano, aquí no hay humo. A ver, aquella viejita que ya está muy grande se ha de tener humo. A ver, pues no, no tiene humo tampoco. ¡Oh! Chim, chimini, chim, chimini, chim, chim, chari. El humo va al cielo muy lejos de aquí. Chimini, chim, chimini, chim, chim, chero. El humo va al cielo manchando su azul. Se marcha dejando recuerdos de hollín. Chim, chimini, chim, chimini, chim, chim, chero. Por la chimenea van humo y calor. Shimini, shim, shimini, shim, shim, shero.
por la chimenea también va mi amor va hasta el cielo en busca de ti. Shimini, shim, shimini, shim, shim, sherry, ven ya Mary Poppins, ven pronto hasta aquí. Ver, qué gusto volver a verte. Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Y qué se te ofrece? ¿Para qué me has llamado? Para presentarte a mis amiguitos de la televisión y a sus papás. Míralos, ahí están. Quise que conocieran un hada. Nunca han visto una. No, Ver, por favor, ya te he dicho que no me llames hada. Aunque lo sea, no debes llamarme así. Soy una nana, una perfecta nana inglesa. Bien, amigos míos, les presento a Mary Poppins, una perfecta nana inglesa. Encantada, amiguitos. Bueno, y ya que estás aquí, ¿por qué no divertimos juntos a nuestros amigos? ¡Ay, sí! Ya sabes que nada me agrada más que divertir a los niños. Además, ¿no sabes qué día es hoy? Pues es jueves, ¿no? Recuerda que junto a Mary Poppins, todos los días son domingo. Es decir, el día en que los niños se divierten más. Claro, como que no hay clases y como papá no va al trabajo, pues pueden estar con él y divertirse en grande. Bueno, pues vamos a divertir a los niños, porque no dispongo de mucho tiempo. Tengo que irme a ver a otros amiguitos que están enfermos y me necesitan. Si te quieres divertir y el día contento pasar, con Mary debes ir. Porque paseando con Mary, tú serás. Frío o hay calor, porque paseando con Mary todo es esplendor. Si está muy nublado nada importa, y si llueve es mucho mejor. Todo cambiará, ya lo verás, el sol muy pronto brillará. Porque cuando se pasea con Mary, lo obligado es la felicidad. Si tú no tienes muchos amigos, Mary te presentará. Amigos muy divertidos que te querrán. Si estás triste te pondrás alegre, y si enfermo pronto sanarás. Todo cambiará, ya lo verás, dichoso pronto tú serás. Porque cuando se pasea con Mary, lo importante es la felicidad. Nada menos que Jane y Michael Banks, nuestros viejos amigos. Bueno, no muy viejos. Supimos que estaban aquí y venimos a saludarlos. Siempre los recordamos con mucho cariño. Y nosotros a ustedes.
¡Hey! ¿Tienen algo que hacer ahora? No, hoy es domingo. Pues vengan con nosotros. ¿A dónde? Vamos a llevar a nuestros amiguitos a dar un paseo. ¡Un hermoso paseo! ¿A dónde vas a llevarnos? Eso no lo sé. Tiene que ser un lugar hermoso y muy divertido. Déjenme pensar en un buen lugar. Silencio, amiguitos. Que cuando Mary Poppins piensa, no debemos hacer ruido. Son los martes y viernes. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque nosotras no somos como los demás. Somos diferentes. Somos brujas. ¿Brujas? Sí, brujas. Unas respetables brujas inglesas. Porque recuerda que igual que las hadas ya no son como antes, las brujas tampoco. Ahora vivimos disfrazadas de otras cosas. De damas elegantes, murmuradoras, amargadas y casi todas solteronas. ¡Ay, es cierto! Se me había olvidado. ¡Somos brujas! Y como brujas, tenemos que ser malas. ¡Ah, no! Eso sí que no. A mí no me gusta ser mala. La gente odia a los malos. ¿De dónde has sacado eso? De la televisión. La gente odia a los personajes malos de la televisión. ¿Ya ves a la suegra de Rina? No la pueden ver. ¿La suegra de Rina? Esa es una sola aficionada. Para malas, nosotras. ¿Nosotras somos más malas que la suegra de Rina? ¿Sí? Pues no me gusta. Con razón nadie nos quiere. Ay, ya no estés diciendo tonterías. Y escúchame porque tengo algo muy importante que decir. ¿Algo importante? Sí. ¿Viste lo que ha pasado y está pasando en este sitio? ¿Qué ha pasado? ¿Algo? ¡Claro! Vino Bear, el amigo de Mary Poppins. Luego vino Mary Poppins, la amiga de Bear. Bear le presentó a dos niños que son sus amigos. Los niños amigos de Bear ahora son amigos de Mary Poppins. Y Mary Poppins va a llevar a Bear y a sus amigos a dar un paseo por las tierras fantásticas. ¿Todo esto ha pasado? Ay, pues me extraña que no te hayas dado cuenta. ¿En dónde estabas? Ay, pues en la tele viendo el fútbol. Oye, ¿cómo van? Pues yo no. Haces muy mal en andar perdiendo el tiempo en cosas tontas cuando aquí ocurren sucesos que nos deben de enfurecer. Porque Mary Poppins va a hacer felices a esos niños y eso a nosotras nos tiene que dar mucho coraje. ¿Por qué? ¿Porque somos brujas? ¡Ay, sí es cierto! Nos tiene que dar mucho coraje. Sí, tenemos que pensar en algo porque Mary Poppins y su amigo Bear fracasen en su intento de divertir a esos niños. ¿Debemos? ¡Claro que debemos! Bueno, debemos. Así es que hay que pensar en algo, a ver cómo podemos sabotear ese viajecito. Porque si lo realizan y esos niños están felices, no. A mí me va a dar mucho coraje. A mí no. A ti también te tiene que dar mucho coraje. Ay, sí, a mí también me tiene que dar mucho coraje. Entonces, pensemos la manera de arruinarle a Mary Poppins su diversión. Bueno, pensemos. ¿Piensa? ¿Cómo arruinar el viaje de Mary Poppins? Hay que pensar, pensar. Estoy pensando. Quizá encontraremos. Pensar, pensar. ¡Ah! No, no. Pensar, pensar, pensar. Pensar, pensar. Ah, ya sé dónde vamos a llevar a nuestros amigos. Al país de los caramelos. Es el sitio más dulce que yo conozco. Me parece muy bien. Pues, ¿vamos, amigos? ¡Vamos al país de los dulces! ¡Vamos! Hazel, ¿escuchaste?
Estoy pensando. Deja de pensar y entérate. ¿De qué? De que Mary Poppins y Bert van a llevar a los niños al país de los caramelos. ¡Ay, qué envidia! Con lo que a mí me gustan los caramelos, los chocolates, los malvaviscos, ¡Concha! Los garapiñados, las papas, los muéganos, ¡que los te calles! A nosotros las brujas no nos deben de gustar esas porquerías. Pues a mí me gustan. Pues muy mal hecho. Nosotras las brujas no debemos de comer esas cosas tan horribles. Nuestros manjares son otros. Y como golosinas debemos degustar. ¡Ay, qué palabra tan dominguera, degustar! ¡Cállate! Pues como te decía, nosotras las brujas debemos degustar como golosinas el acíbar, el aceite de resino, el delicioso jugo de araña, etc., etc., etc. Y como única vanidad, se nos permite echarnos unas gotas de extracto de amoníaco. Ay, pues mira, yo prefiero un buen Chanel. Ay, es que eres una bruja subdesarrollada. Pero no perdamos el tiempo. Como te decía, siéntate. Mary y Bear van a llevar a los niños al país de los dulces. Tenemos que estar listas. Claro, por si podemos robarnos unos chicles o unos payasos. ¡No! O unos ¡que no! Tenemos que estar listas para ver cómo les echamos a perder el viajecito, para arruinarles el día. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Por de pronto espiar. No te dejes ver, no. Pero observa sin perder detalle. Y en el momento oportuno, ¡zas! ¡Ay! Ay, ¿y qué quiere decir eso de estar? ¡Ay! ¡Ay, perdóname! Quiere decir que te escondas. Bueno, ahí voy. Oye. ¿Y si veo la ocasión, me puedo robar un chocolatito? ¿Una paletita? No. ¿Un chicle? No. ¿Un sorbete? ¿Que no? ¿Un chicloso? ¿Que no? Aunque sea un chocolate. ¡No, ya vamos! ¡Escóndete! ¡Vamos! ¡Cállate, vamos! Ya estamos aquí. ¿Qué les parece? ¡Oh, Mary! ¡Es hermoso! ¡Qué hermoso lugar! ¡Nunca habíamos estado aquí! Aquí se fabrican todos los dulces que se consumen en el mundo. Además, este país tiene un rey simpático y bondadoso. Bert, ¿quieres ir a su castillo y avisarle que hemos venido a verle? Encantado. ¡Amigos caramelos! ¡Ah, amigos caramelos, vengan! Ahora tienen que estar muy alegres, porque tienen visita. Y una visita muy importante, la de los niños. ¿Qué es eso? Ah, eso quiere decir que ya llega el rey de este país. Su Majestad, el rey Chocolate Tercero. ¡Ay! ¡Qué dices! ¡Ay, no lo puedo creer! Me han dicho que está aquí Mary Poppins, mi amiga Mary Poppins de la infancia que fue conmigo al kinder. En efecto, aquí estoy yo, señor. Mary Poppins, mi querida y adorada Mary Poppins, no has cambiado nada. Perdón, Majestad, estás equivocado. Mary Poppins soy yo. ¿Oh? Sí, estás hablando con una niña. ¿Y tú por qué me dijiste que eras Mary Poppins, eh? Oh, señor, quiero presentarte a mis amigos, los niños Jane y Michael Banks. ¿Niños? Pero es que todavía hay niños. Ay, claro que sí. Pues yo creí que ya se habían acabado, como todo está tan caro. Y ya no los he visto anunciados en oferta en el supermercado. No, señor, los niños no se han acabado, ni se acabarán jamás. Cada día hay más. Estos son los niños de ahora. A ver, sí, son nuevos. Mira, lisitos, ¿eh? Ver niños nuevamente. Como yo soy viejo, hace muchos años que yo no viajo. Eso es, no viajo por viejo. Y como por viejo no voy de viaje, pues no conozco a los niños de ahora. Así sí, viajaba mucho, iba por todos lados y conocía a todos los niños del mundo. Aún recuerdo la última niñita que conocí, ¿cómo se llamaba? Una güerita así muy chulita, chiquita, gordita. ¿Cómo se...? ¡Ah, sí! Ya recuerdo, se llamaba Sarita. Sarita García.
Ay, era muy bonita, era chupadito, pero ya debe de haber crecido, ¿verdad? Si la ven, salúdenmela, ¿eh? Bien, pues para agradecer su visita, voy a contarles la historia de los dulces. ¿Cómo se originaron estos hace ya miles y miles de años? Pero siéntense ahí en el piso, aquí está blandito, hombre, siéntense. Han de saber que hace ya muchos años, tantos que ni yo sé cuántos, nació el primer niño que hubo en el mundo. Cuando ese niño se rió, su risa se rompió en mil pedazos y de cada pedazo brotó un dulce. Ese niño fue el primer rey de los dulces. Desde entonces el rey de los dulces tiene que reírse junto a esa fuente que está ahí para que broten caramelos, dulces, chocolates y todas esas cosas que hacen la delicia de los niños. ¿Quieren ver cómo? ¡Claro, sí, vengan, vamos! Vengan conmigo, vengan, vengan conmigo, es por aquí, por aquí, por permiso, por aquí, más, más, vengan, por aquí. ¡Ey, rey! ¡No seas malito! ¡Regálame uno! ¡Me gustan mucho los dulces, los chocolates, los... ¡Cállate, cállate y escóndete! Es la fuente, ¿eh? No hay nada. Bueno, me río yo, van a oír, ¿eh? ¡Miren! ¡Tomen, tomen caramelos para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Saber reír! ¡Qué dulce es! ¡Saber reír! ¡Es lo mejor del vivir! ¡Me río yo! ¡Y soy feliz! ¡Porque el reír es lo mejor del vivir! Tener que reír, que la seriedad es fea, sí, sí, y serios no quiero aquí. Me gusta oírlos reír y cantar, me encanta verlos bailar, porque el reír y el cantar y el bailar es la felicidad. Porque la risa da felicidad, es la pura verdad. Si todos muy juntos se ríen para mí, una gran alegría me darán. Saber reír, qué dulce es saber reír. Es lo mejor del vivir. Es lo mejor del vivir. Ay, ya no puedo más. Estoy cansado. Bien, me retiro a mi palacio. Adiós, Merry... No, no, no. Adiós, Merry Poppins. Adiós, adiós, majestad. Adiós, niños, adiós. Me voy. Y recuerden, si desean que su vida sea dulce, dulce como un caramelo, hay que saber reír. ¡Reír! ¿Y Bert? ¿Dónde está? Seguramente está en el Palacio del Rey. Cuando fue a avisar nuestra llegada, no ha regresado. Sí, seguramente debe estar ahí. Vamos a buscarlo. Sí, es tarde ya y debemos regresar a casa. ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Hazel! ¡Hazel! ¿Qué? ¿Has visto? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? A Mary Poppins, nuestra odiada enemiga, divirtiéndose con los niños en el país de los caramelos. Sí, la vi. Y por tu culpa no pude conseguir ninguno. Estoy enojada. Déjate de tonterías y pensemos en algo serio. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, hacerle algo terrible a los niños Vance. ¿Aquí yo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vas tú? Pues es que yo no puedo.
Yo tengo una cita para jugar al bridge con mis amigas. Ay, pues yo tampoco puedo, porque tengo que ver mis telenovelas. Ay, ¿entonces qué haremos? Pues no sé. Piensa tú, que eres la inteligente de la familia. Ay, pues no sé. Ya sé. Lo mejor será enviar a alguien en nuestro lugar. Oye, tienes razón. Hay que enviar a alguien a que vaya a ese lugar. ¿Pero a quién? No sé, pero tiene que ser alguien muy malo. Sí, sí, muy malo, muy malo. ¿Pero a quién? Ya sé, el tipo idea. Él odia a los niños. Siempre los está enfermando con sus merjurjes. ¿Por qué no va él? Oh, eso es, el tipo idea. Pero qué idea brillante. Ay. Excepcional, maravillosa. He tenido yo. ¿Tú? Sí, yo. Siempre tengo que pensar en todo, porque si no, nadie piensa en nada. Llamaremos al Tifoideas. ¡Anda, anda! ¡Tifo! ¡Tifoideas! ¡Tifito! ¡Tifo! ¡Tifoideas! ¡Bichito, bichito, bichito, bichito! ¡Tifo! ¡Tifito! ¡Tifo! ¡Tifito! ¡Yupi! ¡Oh, mis queridas amigas Agatha y Hazel! ¡Qué terrífico placer me causa verlas! ¡Y a nosotras el verte a ti! ¿Quieren algo de mí? ¿Tal vez un agua fresca o un raspado? ¡Ay, don Puchi, nos enfermaríamos! Es cierto, mis menjurjes enferman aún a las brujas. Bueno, es que nosotros queremos que enfermes a otras personitas. ¿A quiénes? A dos niños amigos de Mary Poppins. Me gusta la idea. Odio a los niños, pero más odio a Mary Poppins. Siempre aconsejando a los niños, no tomes agua fresca fuera de casa. No comas de esas jícamas. Sabe Dios qué microbios tendrán. Etc, etc, etc. Ay, sí, es muy chocantita. Pero bueno, mira, nosotros queremos hacerle daño a estos niños, pero pues no podemos ir nosotras personalmente porque tenemos mucho que hacer. Yo he pensado que fueras tú el que los siguieras y entonces los enfermes del dolor de la barriga. Pero yo fui la que lo pensé solita. ¿No estás loca? Fui yo. Yo soy la que he pensado que tú seas el que los sigas y en la primera oportunidad los enfermes. Sí, a la primera oportunidad los enfermaré. Será fácil. Ahí tengo mis aguas frescas, mis raspados, mis jícamas y mis merengues bien cargaditos de microbios. Y el que pruebe uno... ¿Qué? Enferma sin remedio. Pues sigue a esos niños y déjalos en camita con calentura y dolor de barriga año y medio. Lo haré con mucho gusto. Ah, pero silencio. Parece que regresan. Escóndete y luego síguelos. Y en la primera oportunidad, ¡zas, zas! Los enferme. Sí. Enfermedad segura. Bien, regresemos ahora a casa. ¿Han estado contentos? Yo sí. Yo también. Espero que nuestros amiguitos también se hayan divertido mucho en el país de los caramelos. Has cumplido con tu palabra, Mary Poppins. Ha sido un día supercalifragilístico-espialidoso. Oye, ¿y eso qué es? Pues eso, un día supercalifragilístico-espialidoso. ¿Supercali qué? ¡Tonto! Supercalifragilístico... Bueno, eso. Supercalifragilístico-espialidoso. Es muy sencillo. ¡Claro! ¡Supercalifragilisticoespialidoso! Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso, si lo dices rápido te juzgan talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso, por ser tan tímido al hablar cuando era chico yo, mi padre la nariz con fuerza un día me pellizcó. Pero luego la palabra que lo desquició aprendí, verbo más largo nunca oí y se pronuncia así. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso, si lo dices rápido te juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso,
don Bilidán, don Bilidiri, don Bilidán, don Bilidiri, don Bilidán, don Bilidiri, don Bilidán. Viajó por todo el mundo y a donde él llegó, quien oía su palabra, licenciado, le llamó. A los príncipes y reyes que solía visitar, le soltaba la palabra y lo invitaban a cenar. Supercalifragilístico, espialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso, si lo dices rápido se juzga talentoso. Supercalifragilístico, espialidoso. También lo puedo decir al revés. Doso, espialidístico, frágil, cali, super. Pero ya es mucho, ¿no? Supercalifragilístico, espialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso, si lo dices rápido te juzgan talentoso. Supercalifragilístico, espialidoso. ¡Apura, dolor de barriga! ¡Apura! ¡Que no tenemos mucho tiempo! ¡Voy, voy, voy! ¡Deprisa! ¡Voy, repito! ¡Que yo no tengo tus años! ¡Caramba! ¡Soy una de las enfermedades más viejas de todos los tiempos! ¡Es cierto, viejo dolor de barriga! Yo nací en los banquetes de la Roma Antigua, en el palacio del rey Nerón, cuando todos comían hasta reventar. ¡Ah, cómo era feliz ahí! La gente comía de todo y se podía enfermar con mucha facilidad. En cambio, ahora... Sí, con tanta medicina nueva. Por eso te he seguido. Porque me has prometido que podemos enfermar a dos niños. Sí, dos lindos niños. Pronto cruzarán por aquí. Yo les ofreceré mis dulces, mis helados, mis aguas frescas, bien llenitos de polvo, de microbios, de suciedad. Ellos se empezarán a sentir muy enfermitos. Y entonces yo les tocaré sus barriguitas. Sí. Y vas a ver qué dolores de estómago tan preciosos les van a dar. Uy, con las ganas que tengo de enfermar a alguien. Pronto lo conseguiremos. Sí. Lo único malo es... ¿Qué es lo único malo? Que esos niños vienen acompañados de Mary Poppins y un amigo suyo. No me digas su nombre. Debe ser Bert. ¡Lo odio! Tiene una salud a prueba de bombas. Jamás enferma. Bueno, me voy. ¿A dónde? ¡A mi cueva! Si esos niños vienen con Mary Poppins y con Bert, no les podremos hacer nada jamás. No te des por vencido aún. Tengo un plan, pero para ello necesito de tu ayuda. Cuenta conmigo. ¿De qué se trata? Cuando los niños lleguen a este sitio, seguramente sentirán deseos de comer algunas frutas. ¡Es casi seguro! Mary Poppins les dejará comer algunas. A ella le gusta que los niños coman frutas. Son tan sanas. ¡Sí, es cierto! Y cuando empiecen a comer, nosotros agarramos y... ellos se acercan, sí. Ven, ocultémonos. Y mientras observamos la escena, te diré mi plan. Sí, ven, vamos, apura. Ya voy, ya voy. ¡Deprisa! ¡Vengan por aquí! Ah, ¡miren! ¡Qué hermosos árboles! ¡Y bien llenitos de frutas! Sí, así es. ¿Podemos comer alguna? ¡Sí, Mary, por favor! Ay, sí. Bueno, sí. Pero tienen que lavar la cáscara muy bien en el manantial ese que acabamos de pasar. Sí, sí, Mary. ¡Ahorita ven quién gana! ¡Límpienla muy bien, niños! Muy bien limpita, ¿eh? ¡No se vayan a enfermar! Sí, hay que lavarla muy bien. ¡Siempre! ¿Eh? ¡Sí! ¡Ataca siempre! ¡Y yo, a ver! Sí, ven, está bien. Con mi plan. Sí. Vamos a ocultar a estos dos. Sí. Primero a Bert. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Ayúdame. Sí, ya voy. Vamos. Uy. Ahora bien. Sí. ¡Deprisa! Sí, sí, vamos. Vamos.
apura. ¡Deprisa! Como si me pudiera apurar más. Nada más puedes, sabes, decir apura, apura. Ya está, en justo tiempo que ellos regresan. Mira. ¡Oh, perdón! ¡Las frutas! ¡Ay, se ha vuelto a ensuciar! ¡Yo me las voy a comer así! ¡No, niños! ¡No coman esa fruta! ¡Está sucia! Y además tiene gusanos. ¡No! ¡La acabamos de cortar! ¡Tiene gusanos! Yo sé lo que les digo. ¡Miren! ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Sal, por favor! ¡Miren! ¡Ya salió el gusano! ¡Señor gusano! ¿Vive usted en esta manzana? Sí, con toda mi familia. Y en las demás manzanas de este bosque viven muchos familiares míos. Todas las manzanas de este bosque están llenas de gusanos. Bien, señor gusano. Regrese a su casita y gracias por su informe. Se fue. ¿Vieron cómo están agusanadas? Es cierto. Ni modo. Gracias por advertírnoslos. Lo malo es que me quedé con ganas de una fruta. No se queden con las ganas de una golosina. Mi negocio es vender dulces, limonadas, helados. No tenemos dinero. Mi negocio es vender dulces. Pero puesto que ustedes me han caído tan simpáticos, voy a regalarles lo que quieran de mi puesto. ¿De veras? Sí. ¿Qué desean? Bueno, pues, yo quiero un poquito de todo. ¡No! Recuerda que Mary Poppins nos ha dicho que no debemos comer cosas en la calle. ¡Es cierto! ¡Esa Mary Poppins! La Mary Poppins que ustedes dicen es la misma que yo conozco y a la que quiero tanto. Una perfecta nana inglesa. Sí, seguramente es la misma. Hace poco me la encontré con su amigo Bert. Me dijo que acompañaban a dos niños encantadores. Esos niños encantadores somos nosotros. Entonces pueden comer lo que gusten de mi negocio. Mary Poppins siempre compra aquí sus dulces, sus helados. Y bebe aquí sendos vasos de limonada. ¿Es cierto eso? ¡Claro que es cierto! Mary es mi mejor amiga. Ella recomienda siempre mis productos. Bueno, si entiendo así, hay que comer de... Es que no sé, espera. Bueno, pues nada, que... ¡Coma! Yo también. ¿Le duele la barriguita? No. A ver, ¿les duele aquí? Yo creí que con los años se me había olvidado ejercer mi profesión. Ahora veo que no. No. No hay que perder el tiempo buscando a Mary Poppins. Hay que llevarlos a un doctor. ¡No! ¡A un doctor no! ¡Coño! Los llevaremos con engaños al túnel de las enfermedades. Y ahí los enfermaremos de verdadera gravedad. Sí, me parece muy bien. Amorcitos, hay que llevarlos al doctor. ¿Eh? Sí. Pero es que yo quiero ver a Mary Poppins. Ya no digas más tonterías. Déjense de tonterías. Síganos al momento. Vamos. Pero es que... ¡Vamos al médico! ¡Me duele mucho mi panza! Está bien. Llévenos ustedes, caritativas y generosas amigos. ¿Alguien nos golpeó, Bert? Sí, claro que alguien nos golpeó y bien fuerte. Debe haber sido con un palo. No, yo creo que fue con un tubo y un tubo de este tamaño. ¿Y los niños? Hay que buscarlos. ¡Niños! ¡Niños! ¡Les habrá pasado algo, Bert! No, cálmate.
no precisamente tiene que haberles ocurrido nada malo. Pero... Ay, espera, les preguntaremos a los niños que nos ven desde su casa. Niños, ustedes que lo han visto todo, ¿saben dónde están los niños Banks? Oh, de modo que el tifoideas y el dolor de barriga se han llevado a los niños al túnel de las enfermedades. Oye, ¿qué túnel será ese? Yo he oído hablar de Elbert. Es un túnel donde viven todas las enfermedades más horribles. Pues en bonito lío están nuestros amigos, ¿eh? Tenemos que ayudarlos, Pedro. Sí, claro que tenemos que ayudarlos. Pero para ello tendríamos que ir al túnel de las enfermedades y yo no sé por dónde se ve ese espantoso sitio. Ah, pero yo sí. ¿Conoces la catedral? Claro, y no solo yo. En todo el mundo se conoce la catedral de Londres, la catedral de San Paul. Bueno, pues cerca de su puerta se coloca una anciana. Sí, la que vende a los transeúntes miguitas de pan para que se las den a los pajarillos que viven en la torre. Exactamente, pues cerca de donde ella se sienta hay una coladera y por ahí se entra al túnel de las enfermedades. Pues entonces vamos allá al momento, vamos. Vamos. Diariamente temprano en San Paul, la ancianita viene a llamar a los pajarillos. Compren ya, por favor, muéstrales tu cariño así. Te sentirás bien así. Sus nidos no tienen alimentos ya. Cómprame una bolsita nada más. Las aves felices serán. Presentes están contemplando tu noble acción de hoy. Escucha, escucha sus palabras dulces. Compren, compren sus miguitas. Las aves felices serán. Ya. Mary Poppins. Queríamos saber qué... Sí, se ha visto usted a dos niños, un niño y una niña. Sí, yo los vi. Venían acompañados de dos terribles enfermedades. Ay. Dolor de barriga y tifoidea. Jesús, qué barbaridad. Dios mío. ¿Qué fue de ellos? Entraron por esa coladera. Tú sabes a dónde conduce, Mary Poppins. ¡Al túnel de las enfermedades! Sí, lo sé. Bueno, pues pronto. Vamos nosotros también, tenemos que ayudarlos. Vamos, gracias. Cuídense mucho. Y ojalá que logren salvar a esos niños. Son tan hermosos como mis pajarillos. ¡Déjeme! ¡Vamos!
Bien, ya estamos aquí, en nuestro territorio. Y aquí solamente reinamos nosotros, las enfermedades. Y aquí tranquilamente enfermaremos a estos niños a nuestro placer. Pero mira quién llega, nuestros amigos, el sarampión y el catarro. ¿Cómo les va, amigos? Miren lo que tenemos aquí. ¡Unos niños! Sí, los trajimos aquí para enfermarlos a placer. Pero para que vean que no somos egoístas, ustedes también pueden intervenir. ¡Claro! ¿Ya te dio el sarampión? Sí, cuando era chiquito. A este ya le dio. Y no le puedes hacer nada, amigo sarampión, ya que el sarampión nada más da una sola vez en la vida. ¿Y a ti ya te dio el sarampión? ¡No, a mí! ¡A esta no le ha dado! ¡Aquí puedes darte vuelo con no, ella! ¡Por favor, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el camino! ¡No pierdes el camino! ¡Ya tiene calentura! ¡Y ya le empiezan a salir ronchitas por todas partes! ¡Ándale, amigo catarro! ¡Contágialos tú también! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! A ver. ¡Dolorcito de barriguita para mis amiguitos! ¡Dolorcito de barriguita! ¡Sarampión, catarro, dolor de barriga y tifoidea! ¡Ya están bien! Que ya están bien amolados. No hay médico que pueda salvarlos de este hermoso póker de enfermedades. El coraje que van a hacer Mary Poppins cuando se enteren. ¡Ya nos enteramos! ¿Ustedes? ¿Qué hacen aquí? Este es nuestro territorio. Cuando se trata de ayudar a unos niños, no hay territorio que nos impida estar a su lado. Y aquí estamos. De nada les habrá haber llegado a ser. Ustedes no pueden salvarlos. No son médicos. Ni siquiera empíricos, eso. No llegan ni a yerber. ¿O es que tienen título de médicos? No tenemos título de médicos, ni siquiera de veterinarios. Pero tenemos amigos. ¡Claro! Amigos muy poderosos. ¡Sí, sí! ¡Contra ellos! ¡Acaben con ellos! ¡Las medicinas! Solo nosotros merecemos su gratitud, sino... Es cierto, Michael. Las medicinas. Gracias, querida penicilina. Y tú, estimado tónico, cuando tenga tos o catarro, prometo tomarte con gusto y sin hacer gestos. Y cuando necesitemos tus servicios, prometemos que nos haremos inyectar con gusto. ¿Verdad, Michael? Bueno... ¡Sí! Y a ver si les sirve esto de lección. No coman porquerías en las calles. Tienes razón, Bert. No lo hagan porque no siempre estaremos cerca para poder ayudarlos. Sí. Sí, prometido. Desde hoy, no más dulces. Bueno, salvo los que nos den en nuestra propia casa. Y ahora tenemos que irnos. Venga, sí, es ya por aquí. Tarde. Venga, vamos, es por aquí. Cuidado. Ahora es hora de irme. ¿Ya? Sí, ya. Hay otros niños que también me necesitan. Es cierto. Todos los niños del mundo y aún los mayores también necesitan de una hada protectora. ¡Bert! Bueno, perdón. Quise decir, necesitan de una perfecta nana inglesa.
Adiós, Jane. Adiós, Michael. Adiós, niños. Creo que a pesar de lo ocurrido con esas enfermedades, fue un domingo muy feliz. Muy provechoso, puesto que todos aprendimos algo, ¿no les parece? ¡Fue un domingo feliz! Para ustedes, porque para nosotras... Para nosotras fue sencillamente espantoso. ¡Ah! Mírenlas, allá están las brujas. Hay personas que se disgustan con la felicidad ajena, pero no debemos de enojarnos con ella, solo compadecerlas. Es cierto. Ahora me voy. No me olviden nunca. Y cuando vean humo en su chimenea, piensen en mí. Él me llevará el pensamiento de ustedes. Adiós, Mary Poppins. Perfecta nana inglesa. Shimini, shim, shimini, shim, shim, sherry. Vuelve Mary Poppins. Ven pronto hasta aquí. ¿Qué hay, amigos? ¿Les gustó? ¡Qué bueno! Pues hasta nuestro próximo programa. Me despido de ustedes diciéndoles, como siempre, ¡adiós, amigos!